Se llama el toro de nombre El Tren de Carbón. Es un toro formidable. La Real Azteca, que así suena, ejecuta de buena y bonita manera la cuiche muchísimo lo grande. Justa y necesaria la jugada, lamentablemente terminó en porrazo, y esto a don Fidel le reanima la autoestima, porque lo estaba esperando, porque lo deseó, lo pedía, quería que sus toros dieran el extra. Véngase mi pequeño guerrero al centro del ruedo, véngase para acá, se me hace el enorme y grandísimo favor. Señoras y señores, es una pequeñina nacida aquí en los Estados Unidos, doña María, es su madre. No sé si sea un cambio muy bueno, porque no creo que don Fidel lo... ¿Hubiera salido igual o hubiera salido más o menos? No sabemos, lo dejamos en incógnita. Les pido que, pues bueno, la conozcan. Tiene apenas 11 añitos, sus genes son grandísimos. Doña María, póngase de pie porque es la mamá. Para que vean el tamaño de doña María, ¿eh? Mi paisano era bien bravo, pero cuando conoció a doña María se le quitó porque, pues sí, no, pero bueno. Así que ella es, y tiene su proyecto, se llama Far Buckles. ¿Cómo se llama? Far Buckles. Oh my God. Oh my God. Hola. Señoras y señores, regalen el jaripeo en la sangre. You wanna say something or not? ¿Quieres decirles algo, no? Me da media penilla todavía, pero bueno. Gracias, hija, felicidades. Mucho éxito en el proyecto, siga apoyando a sus padres. El pequeño guerrero salió muy bien sentado en el toro. El toro fue, su potencial fue superior al de el pequeño guerrero, y definitivamente vende cara a la derrota. Está aquí, levanta el sombrero con orgullo, con gusto, porque ha caído de un buen toro. Y yo no soy ni más pobre ni más rico por echarle un premio merecido, se lo merece, se lo gana, y quiero que mi público de Guerrero, si gustan echarle una propinita porque viaja y viene desde Modesto, tómense la libertad. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Alguien dice yo? Roy, le metió corazón, alma, vida y entrega. Por allá pequeño guerrero, allá lo están llamando, vaya, y si usted pasa por un costado, $1, $2, $3, lo que guste.